A los pies de la Concha, queridos amigos, os quiero traer porque la joya de la corona de Marbella es su gente, sin duda alguna. Pero la segunda joya de la corona es lo que están pisando mis pies ahora mismo. Tiene historia, tiene muchísimo futuro y lo que tiene es, yo creo que es unas de las mejores instalaciones que hay en cualquier parte del mundo. Se trata del Marbella Club. ¿Quién no ha oído hablar del Marbella Club? Bueno, pues hoy lo vamos a conocer un poquito más por dentro y algún personaje muy importante también que tienen que ver con él. Acompañadme porque me está esperando Alejandra García. Muy buenas. Muy buenas. Alejandra, ¿cómo estás? Agustín, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Oye, Alejandra, estaba yo presentando ahora mismo como la joya de la corona después de Marbella y los marbelleros. Yo creo que la siguiente joya de la corona es el Marbella Club. Eso es, la verdad que es un hotel con historia, legendario y forma parte del tejido de la cultura y de la historia de la ciudad de Marbella. Qué bueno. Oye, ¿te parece que hagamos un pequeño recorrido para que lo conozcamos a día de hoy, en este siglo XXI, el Marbella por Club, supuesto, cómo está? ¿Sí? Por supuesto, vámonos. Pues venga, vamos para adentro. Alejandra, la entrada de un gran hotel suele ser excepcional, pero la del Marbella Club supera a casi todas las que yo conozco en el mundo. Es bastante especial, desde luego. Siempre lo queremos pues, tener lo más vibrante y vívido posible con flores naturales y que refleje realmente lo que vemos fuera, claro. Pues también trasladarlo al interior. Lógico. Bueno, ahora mismo, porque no podéis desde casa, pero aquí hay un olor a una fragancia tan fresca, o sea, parece que pudiéramos estar ahora mismo en el jardín del Edén, pero no, estamos en un salón, pero en un salón además con toda la calidez de un salón vivido. Quiero decir que parece que pertenece a alguien. ¿En quién está inspirado este salón, Alejandra? Eso es, Agustín. Pues la idea de este salón, que es como, bueno, no el típico lobby, ¿no?, de un hotel, la intención es que parezca pues, el salón del príncipe Alfonso Hohenlohe, que es el fundador del Hotel Marbella Club. Ajá. Oye, ¿podríamos decir que hay incluso libros que pertenecen a él? ¿O libros, que pertenecieron? Libros, al igual que muchísimos recuerdos, como pueden ver, pues aquí tenemos muchísimas instantáneas. Aquí tenéis al príncipe Alfonso. Sí. Y luego muchos recuerdos alrededor del salón que hablan de la historia de esas famosas fiestas que se producían en Marbella Club desde sus inicios en los años 50. Aquí tenéis, queridos amigos, al príncipe. Yo creo que es uno de los príncipes más conocidos en la historia de Europa y en la historia, sobre todo, de Marbella, porque él es el hacedor de muchas cosas buenas que ocurrieron en Marbella. ¿Me enseñas el patio? Por supuesto. ¿Sí? Vamos. Vamos. Oye, qué delicia, ¿eh? La verdad que este sí. Este es el jardín de la delicia, ¿no? Totalmente, y como el tiempo siempre lo acompaña, pues... Sí, ¿verdad? Es uno de los lugares, yo creo, que se puede respirar más paz y más tranquilidad. Bueno, lo agradecerán los huéspedes, ¿no? Totalmente. Además, esto es un sitio muy especial porque aquí es precisamente donde nace la historia del hotel. Aquí, concretamente, en esta zona. Eso es. Esto se llama el patio. Mm. Y bueno, cuando el príncipe Alfonso decide, en lugar de ya alojar a todos sus amigos en su casa particular, decide convertir esta finca en un pequeño motel inspirado en los moteles californianos de los años 50. Uh-huh. Y aquí es donde se instalan y se construyen las primeras 18 habitaciones. Ah, sí, alrededor este es el arranque de este patio original. Esto es. Entonces, desde la calle entraban, desde la avenida ahora se llama Príncipe Alfonso, entraban los clientes con sus coches y aparcaban justo enfrente y delante de sus habitaciones, que pues por aquel entonces eran muy, claro, muy sencillas, ¿no? Claro, los típicos moteles estos de película, los que vemos eso siempre, es, ¿no? Eso es. Que aparcas, además, es que literalmente en la puerta. En la puerta. En la puerta. En la puerta. Incluso si llega uno, para mí me pasó una ocasión, llega un tipo con las luces largas dadas y te despierta, claro, tú que estás dentro de la habitación. Es así. Gran idea la que tuvo el príncipe Alfonso.
Pero claro, fijaos, California es un lugar maravilloso, pero Marbella... Marbella no tiene nada que envidiarle, creo yo, Agustín. En absoluto, en absoluto y para nada. ¿Me sigues mostrando un poco...? Eso es, vamos a seguir. Corazón de Marbella Club, seguimos. Alejandra, nuestro primer alto en el camino, entrando en un local que está decorado de una forma extraordinariamente distinta y diferente. ¿Dónde estamos? Eso es, estamos en el bar Rudy's, en homenaje a nuestro primer director general, Conde Rudy Schoenberg. Uh-huh. Y bueno, pues es una carta de amor a Andalucía, realmente, Agustín. Sí, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí podéis ver muchísimas referencias a Andalucía a través, por ejemplo, de los lunares de los tejidos, uh-huh. Obras de arte de la Alhambra. Luego tenemos pues, los taburetes aquí, podéis ver algunas borlas que se utilizan para los caballos jerezanos. Ah, cierto. Y uh-huh. luego también, pues como podéis ver en las mesas, realmente estamos celebrando esos momentos en los años 50 cuando los primeros clientes venían aquí a jugar sus juegos de mesa, el backgammon, que era el juego preferido. El juego estrella. El juego estrella por excelencia. Oye, pero una cosa, porque Alejandra me estaba contando antes que se reunían aquí por un motivo. Sí, eso es. Bueno, pues Rudy's forma parte de un espacio que se llama el Clubhouse, la Casa Club. Porque justo aquí estaba el único teléfono que había en los alrededores. Entonces, bueno, pues mucha gente venía a utilizar el teléfono y se quedaban pues para sus reuniones, para desayunar, para quedar con amigos que venían de otras partes pues, de la zona. Y era nuestra idea con estos espacios es pues, volver a convertir Rudy's y el Clubhouse en el núcleo social de Marbella. Un lugar, lugar único, extraordinario. Ahora vamos a seguir conociendo los, bueno, iba a decir entresijos, pero no son entresijos. Quiero decir porque el Marbella Club es uno de los hoteles más grandes, más amplios y con más luz del mundo. ¿Seguimos conociéndolo? Seguimos, Agustín. Aquí es una de las bajadas más agradables, decía yo hace un segundo. Alejandra, ahí hemos visto los primeros bungalows, ¿vale? Eso es, sí, los primeros bungalows... Después de esas habitaciones, primeras habitaciones que vimos en el patio, pues los bungalows ya ofrecían un poquito más de espacio para las familias que empezaban a venir a Marbella. Vale. Bueno, el Marbella Club no deja de evolucionar constantemente. Ellos tienen muy claro que esto es para el relax, para sentirse bien, pero no dejáis de hacer cosas nuevas. ¿Esto qué es, por ejemplo? Este es nuestro huerto de hierbas aromáticas. Uh-huh. Agustín, aquí utilizamos el huerto de muchísimas maneras. Por ejemplo, en el Kids Club, a la hora de enseñar a los niños pues, a qué huele, a qué siente el Marbella Club. Uh-huh. Y luego también en nuestra oferta de bienestar a través de nuestro chef saludable. Y, por ejemplo, también en nuestra coctelería. Es decir, todo lo que tenemos se integra de una forma muy natural a nuestra oferta. Bien. Oye, ¿y el bonsái este que está justo detrás? Mira, Carlos, el bonsái. Un bonsái acacia. El bonsái que se os ha ido de las manos. Sí, bueno, el príncipe Alfonso viajó muchísimo por el mundo y nos trajo más de 300 variedades de plantas al hotel, entre ellas pues esta pieza única que es una acacia africana. Sí, que vamos, podíamos estar ahora mismo en la sabana keniata, ¿verdad? Totalmente. Perfectamente, vamos. Pues vamos, este agradable paseo, porque lo bueno que tiene el Marbella Club, en el momento que entras, el tiempo ya es como que desaparece. Ya lo único que te tienes que preocupar ya es de sentirte. Nos sentimos relajados arriba en el jardín, en ese salón espectacular nos sentimos como en casa, pero ¿y si venimos con niños? ¿Y si traemos a los críos? Pues fijaos si el príncipe fue y lo hizo de forma acertada, que hasta su propia casa sirve ahora, ¿para qué, Alejandra? Su propia casa ahora sirve y se ha transformado en nuestro Kids Club, un club de 5.000 metros cuadrados totalmente pensado para el disfrute de los niños que también tienen todo el derecho de disfrutar al igual que sus padres. Claro, lógico, lógico. Bueno, esta es la casa original del príncipe. Esta es la casa original del príncipe Alfonso. Como podéis ver, pues estructurado como un cortijo andaluz. Y lo más importante aquí es que los niños pueden disfrutar del aire libre y del exterior. Todos los días tenemos actividades totalmente diferentes, como talleres de aromaterapia,
clases de cocina, por supuesto que disfruten del mar y la playa, que puedan bajar a hacer varias actividades. La verdad que es un paraíso auténtico para los más pequeños. Y los padres mientras relajados también. Y sí, hay también temas para papá y mamá, ¿no? Hablando de salud, de relax. Exacto. Bueno, pues el resort se presta muchísimo a poder disfrutar de la naturaleza, del buen clima y de comer de una forma muy saludable. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, tenemos, además de un estudio de pilates, donde ofrecemos tres actividades para clientes todos los días, desde yoga en el pantalán, cuencos tibetanos, sesiones de meditación, aeroyoga. Eso es maravilloso. Una maravilla, sí. Mira, ahí está. Mira, tres olivos. Tres olivos que van a plantar. Tres olivos, pues tenemos un equipo de 15 jardineros, ¿sí?, que mantienen este resort vivo. Madre mía, pues oye, los 15 tienen que trabajar porque hay metros cuadrados ahí aquí, ¿eh? Exacto. Hay un montonazo. Bueno, ya me da la impresión de que el mar está ya a metros de aquí. Estamos casi llegando a pocos pasos del mar Mediterráneo. Bueno, pues yo creo que eso se merece una entrada triunfal, ¿no? Vamos para allá. Con razón, Alejandra, me olía a mi amar, ¿eh? Aquí fíjate, estamos. ¡Qué charquito! ¡Qué charquito! Pero, sí, pero sí. ¿Puede haber una imagen más bella? Mar bella, la ¡Ole! Verdad que... ¡Bien, bien! Alejandra, por favor, pero qué bien has estado ahí. Oye, te agradezco enormemente este pequeño paseo. Muchas gracias a vosotros. Este encuentro, yo creo que más que agradable con el Marbella Club. Siempre venir al Marbella Club a mí me trae tan buenos recuerdos de muchas cosas, y este pasa otra vez a engrosar esa lista enorme de buenos momentos en el Marbella Club. Alejandra, muchas gracias por venir. Esta es vuestra casa, por favor. Por las favor. Las veces que queráis. Gracias, porque el resto del mundo está pasando por aquí. Nosotros teníamos que contarlo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, cariño mío. Y a todos los que trabajáis en el Marbella Club. Muchas gracias de su parte. Restaurante Asador y Club Hípico El Repique, especialidad en carnes a la parrilla y comida casera. También música en vivo y animación para los más pequeños. Paseos a caballo y clases de equitación para todos los niveles. Estamos en Camino de los Altos, sin número, Marbella. Para reservas, llama al 951-569-330. Restaurante Asador y Club Hípico El Repique, tu centro hípico de la Costa del Sol. Os voy a contar algo muy importante. El salón, que ya si lo habéis visto antes, es un salón muy personalizado, quiero decir muy vivido, da la impresión de que está muy vivido, está dentro de lo que es el corazón del Marbella Club, y he traído, ya no solo que haya objetos del príncipe Hohenlohe, sino he traído a un gran amigo suyo, familiar, y a alguien en el que el príncipe puso mucha confianza y mucho peso y mucha responsabilidad sobre él. Hablamos del conde Rudy. Conde, muchas gracias. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos de charla. Encantado, y que sea más que minutos, porque si no, enredo. ¿Para qué ha venido? Bueno, el sentido del humor del conde Rudy, ¿de dónde le viene? ¿De su lado alemán? O mi lado andaluz. Ay, eso iba. Es nuevo, pero en ninguna parte he vivido tanto tiempo que en Andalucía. Ajá. Hay que tener en cuenta una cosa. Usted es conde, pero usted es un gran trabajador de la hostelería. Bien, una cosa no quita la otra. No tiene nada. Pero decimos, se sobrepone. Conde es la parte mía alemana. Schönburg fue un condado en el corazón de Alemania. Sí. Y una vez, cuando llegaron las tropas rusas en el año 45, había que irse lo más rápidamente. Había que huir. Y hemos llegado en coche caballo, porque nos quitaron los coches. Todavía llegaron
a tiempo Barcova, quitarnos los coches para en coche caballo de por muchos kilómetros hasta en la autopista, y en el lado equivocado decimos hacia el occidente, porque aunque fue dirección opuesta, sí, en la autovía, pero nadie iba al este, todos que estaban ahí trataban de ir al oeste, al oeste, occidente, lógicamente, huyendo un poco de la parte rusa. Hemos hasta podido ir en autovía, en el lado equivocado, y no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué le une realmente al príncipe Hohenlohe? ¿Cuál es su vínculo? Aparentesco, decimos, de tres generaciones. Bien. Y que habíamos vivido relativamente cerca, porque esa parte de la familia Hohenlohe, de la cual se siente el príncipe Alfonso, tenía sus propiedades en Checoslovaquia. Uh-huh. En la parte donde yo vivía, Sajonia, en Alemania, estaba justo separado por una montaña, como Antequera y Marbella. Marbella, ¿no? Qué bien explicado. Entonces, nos hemos visto a menudo, pero tampoco tan a menudo, porque no había tren que pasaba. Claro, no estaban comunicados, pero se veían en reuniones familiares. Muy familiares. Qué bueno. ¿Usted era algo más joven que el príncipe? Uy, no tanto, pero el príncipe fue del año 24 y yo del 32, así que hay 8 años. Está bien, 8 años. Conde, acaba en Lausanne estudiando. Porque, ¿qué le hacía pensar que su futuro tendría que ver con el mundo de la hostelería, del lujo? Lo decidí y esperé que así será. Cuando tenía la oportunidad, al final de los estudios elementales, habiendo hecho el baccalaureado, todo eso, todos pensaron que yo seguiría estudiando, pero estaba harto de ir a los estudios. Y entonces me preguntó mi tutor, entonces mi padre había muerto al final de la guerra, me dice, ¿y tú qué quieres hacer? Yo he pensado para ti, muy bien, la banca. Digo, sí, la banca, bueno, no soy tan amigo del dinero, pero no. Sí me gusta tenerlo. Pero él dice, y mi madre dice, no, yo pensé más bien en la carrera diplomática. Digo, muy bien, pero hasta si llega a ser diplomático. Embajador a alguna parte pasa mucho tiempo. ¿Pero qué querías? Yo quisiera meterme en la hostelería. ¿Ah, sí? Se sorprendieron, ¿no? Sí, porque además no fue una profesión que uno se idealizaba para su hijo. Después, claro. No era el ideal para un hijo, ¿no? No, que había quedado atrás, pero francamente quedado atrás en la zona rusa. Claro. Todas las propiedades, todo eso, fuimos que fueron. Así, feliz cualquier carrera que podía yo empezar que sea de éxito. Y dicen, pues, si quieres, te mando a la mejor escuela hotelera, que es de Lausanne. Eso es ideal, ¿eh? Claro. Y debo decir, Lausanne fue la llave de todo, porque fue francamente una escuela muy buena, sí, muy bien conocida. Sí, sí. Y con mucho prestigio. Exactamente, mucho prestigio. Y me ha ido muy bien. Primeramente, la teoría, y luego teníamos siempre 6 meses de escuela, 6 meses de práctica, mínima, en uno de los grandes hoteles suizos. Entonces, ya es también que he entrado en una vida hotelera, digamos, más selecta. Claro. Y también un poquito tradicionalista, más bien que moderna. Sí. Eso está porque bien. No cambia que se trata siempre en los hoteles de ser lo más moderno, pero mi línea era más tradicional, ¿no? Más guardando. Y eso fue también que impresionó al príncipe Alfonso cuando él había justo hecho en el año 54, el 8 de abril, abierto el Marbella Club. Ah, sí. ¿Verdad? ¿Pero qué tiene que ver su primo, el príncipe Alfonso, con el mundo de la hostelería, con España, con Málaga, con Marbella? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién le habla de Marbella? ¿Él la conoce por casualidad? ¿Le traen sus padres? Bien, porque
su madre fue por una parte de Málaga. Ah. Malagueña y con todo su corazón española, aunque su padre fue mexicano, de origen español, ¿vale? Vale, vale, bien. Y entonces ellos, el embajador, entonces, conoció a la chica malagueña y que estaba guapísima, digamos, y ha tenido una hija única que fue la madre de Alfonso. Ah, amigo. Ah, qué bueno, qué bueno. Y eso lo desconocía. Esto tenía un doble bueno, que Alfonso, que ya su familia, viniendo del centro de Europa, fue muy europeo y muy conocido entre toda esta sociedad. Sí. Él había estado también muy internacional, porque Piedita había nacido en París, porque el padre fue embajador de México para toda Europa, porque en esa época México no tenía el dinero para tener en cada una embajada, ¿no? En todo sitio. Que luego había venido a Madrid, luego había venido a Viena, luego había, digamos, ha tenido como un embajador muchas estaciones, uh-huh. Y ella conoció todo eso y había tenido la madre, una persona muy culta. Ella aprendió de niña ya 6 idiomas. Madre. Entonces, cuando se lee los libros de los niños, de cómo fueron educados hace 150 años o más, uno se dice, los pobres, ¿cómo han tenido tiempo todavía de vivir, de divertirse? Y unos dicen siempre, ay, la vida de Castillo, la vida de una heredera de Monseñor. Es que fue muy duro de seguir el plan que los padres le habían tenían marcado. Para ella, ¿no? Tenían para ella. ¿Cómo recuerda el conde Rudy esa llamada de su primo para decirle, vente a dar una vuelta por un lugar que he descubierto que se llama Marbella? Pues, lo recuerdo muy bien, porque para mí fue la respuesta inesperada a lo que yo buscaba en aquel momento. Había terminado la escuela, estaba yo trabajando justo en uno de los mejores hoteles de Hamburgo, como primer hotel fuera ya de la carrera de preparación. Ya como profesional, ¿no? Y entonces me dice, Rudy, tú eres justo la persona que busco, porque él entró en el hotel, entonces casado todavía con su primera mujer, y era de Fürstenberg. Y entonces dice, que yo quisiera tener, ¿hasta cuándo vas a estar aquí? Digo, mi contrato va hasta final de año. Pero mira, muy bien, no tomo otro, yo quiero que vayas a un hotel que tengo en España, que es recién abierto, y yo te veo exactamente ahí para dirigir es ese lugar, hotel. ¿No? Porque has hecho la preparación completa para saber qué es un hotel, técnicamente también, hablas también muchos idiomas, y especialmente tienes idea de lo que yo quiero un hotel que no sea tan hotel, que más bien un club. Un club es como una casa privada, lo que ha pasado muchas veces como una antigua finca o un antiguo castillo, una antigua cosa que se adaptó luego a un hotel. Así, a recibir gente, aquí. ¿No? No es tan viejo el contacto, Juan Loy, así le contesto la segunda parte de su pregunta, ¿cómo ha venido aquí y con qué idea? A conocer Andalucía. Como él ha nacido en el 24, se marcharon de España en el 34, uh-huh. Porque empezaron las cosas de ponerse un poquito feo, entonces políticamente, de hecho. Decían, mejor vamos a organizar todo, que volvemos al castillo del padre, Majimergano, y él ahí vive también y aprende también bastante
él y sus hermanos, de su historia alemana austríaca. Claro, lógico. Porque en los primeros años nació en Madrid y estaba hasta el 24, 10 años en España. Y por fin, debe también conocer lo otro. El mismo día fue que no sabíamos lo que va a pasar en España en ese momento. Y así salieron. Todavía con pasaporte, fue siempre con pasaporte de Liechtenstein, fue en ciudadanos Liechtenstein. Así que el viajar no fue ningún problema, no, porque fue un pasaporte como el suizo, que les permitía antes de la guerra, en todas las dificultades, entrar y salir de todos los países que estaban neutros. Qué bueno. ¿En qué cambia, Conde, su vida en el momento que empieza a vivir en España? ¿Qué hubiera sido de su vida? De haber continuado sin esa llamada de su primo, ¿y qué ha sido gracias a esa llamada? ¿En qué se diferencian ambas vidas? Que podría haber sido cualquier otro hotel que al final no fue tan tallado a mi talla, no tanto a la ilusión aquí donde, como vio con mucha razón Alfonso, vio esto sería el chico que me puede llevar eso como yo quiero. Alfonso no quería así, mucho turismo de grupos, de cosas. Él, cuando llegó la primera vez en 47 a Marbella, había hecho una vuelta con su padre por Andalucía. Conocía ya la parte de Cataluña, conocía por supuesto Madrid, conocía el norte donde veraneaban siempre. Sí. ¿No? Pero entonces, lo que se había hablado siempre de Andalucía. ¿No? Y entonces, la primera ocasión que él había terminado sus estudios, que el padre decía, y ahora vamos a hacer un viaje a Andalucía. Y esto fue, una de las primeras estaciones fue Málaga, por los contactos a través de la familia de la madre. Sí. Y de otra parte, ya para hacer la vuelta andaluza. Ajá. Y él se sintió aquí enseguida completamente en su agua, en su... Sí. Fue también un tipo más bien latino, no tan, como puede ver, no fue tan germano, ¿no? Germano, ¿no? Sí, no, es seductor, ¿eh? Sí, seductor. Además, en su vida ya es otra parte, decimos, adorado por las mujeres, y él adoraba a las mujeres. Sí, así no, que todo sí, era algo mutuo. Era algo mutuo. Coincidencia. Conde, ¿qué podemos decir a estas generaciones de ahora para que sepan lo que significa el Marbella Club para Marbella, para Andalucía, para España? Primeramente, no se puede decir que es uno de los sitios más bonitos y con un clima más bueno que he conocido. He viajado bastante, cortos viajes, pero he vivido en diferentes partes de Europa y en México 2 años, que iba entre tiempo aquí con Alfonso también. Pero esto para mí fue, digamos, dado del cielo. El paraíso. Yo lo llamaré paraíso, aún en la época fue un trabajo muy duro, pero muy gustoso. Es decir, cuando todos sabemos, cuando te gusta tu trabajo, es duro, pero estás satisfecho. Para un chico como yo, que con 24 horas, está llamado, 24 años, está llamado por un amigo familiar al sur de España, en un paraíso casi desconocido o semiconocido, esto, decimos, es lo mejor que puede pasar uno. Además, recién terminado la preparación para llevar un hotel especial. No decimos que único, ¿eh? Bueno, entonces, esto ha sido una suerte para mí,
que nunca podía suficiente agradecer al cielo que me lo mandó y a Alfonso que me lo propuso. ¿Va mucho usted a Alemania? No. Me gusta mi patria y estoy muy feliz cuando voy, lo admiro, pero voy muy poco porque donde estoy desde el año 56 estoy en mi casa. Hay que decir que el conde Rudy, además, no solo es que aquí se sienta como en su casa, es que actúa como si fuera su casa, porque Marbella, los marbelleros y marbelleras le adoran, él se siente parte del pueblo, él colabora absolutamente en todas las actividades que hay, desde la Semana Santa, pasando por la feria, etcétera, etcétera. Si alguien, podemos decir, que se ha enamorado de esta tierra, es el conde Rudy, y nosotros tenemos que estar muy orgullosos de ella. Muchas gracias, me siento muy honrado de esta frase que acabo de decir, porque es francamente, es que he caído como repuesto el pez en el agua, porque aquí donde me siento como en una vida anterior hubiese vivido ya aquí. Porque, me encanta. Una frase, conde, para los amigos del programa. Este programa se llama Bravo por Marbella. Bravo por Marbella. ¿Por qué diría usted bravo por Marbella? ¿Por qué razón? Bravo por Marbella, número uno, por mi primo, que comprendió enseguida, es un sitio único. Él no tenía propiedades aquí. Es que pasó con su padre por aquí y ha dicho, mira, esto es el paraíso. El padre estaba de acuerdo, solamente el padre. Luego se hizo una pequeña casa aquí, donde de vez en cuando vivía muy a gusto, con o sin la familia, algunas veces para escaparse de la familia, otras veces para traer muchos amigos aquí, de todas las partes de Europa. Y aquí, llegando aquí, estaba tan sorprendido de encontrar una cosa tan perfecta, tan bonita, que todo encaja en Marbella. Es que la gente, el clima que ya he dicho, decimos, la belleza de la naturaleza, lo agradable que esa vivía, convivía con la gente de Marbella. Decimos, o sea, lo que acaba de decir Marbella, yo soy mucho más marbellí que alemán. Dicho esto, es normal que se le aprecie. Es un poquito atrevido porque los de Marbella van a decir, mamá, Marbellero. Se le adora como marbellero porque usted ha entregado su corazón a esta ciudad y su trabajo. Y mi persona, total. No sé qué pasa. Para mí es un sitio, cuando se lo explico, es que lo siento y me da francamente gusto de hablarlo. Que perdón si me extendo demasiado en contestar la pregunta. La cuestión había sido para mí casi igual que para mi primo, cuando él llegó la primera vez a Marbella, pasando unos días en Málaga y luego de camino a Sevilla, quería quedar aquí en Madrid para almorzar en casa del tío Ricardo. Ricardo Soriano fue primo hermano por las madres de Piedita, de la madre de Alfonso. Y él fue unos años antes que había llegado a Marbella, había comprado la finquita del Rodeo y estaba aquí tan feliz y trajo mucha gente de Madrid y muchos también artistas y muchas personalidades de la vida, ¿eh? Hasta la época, ahora cuando había el festival de cine, estaba yo mucho recordándolo, porque en esa época había mucha gente de la vida de cine de España que venían aquí, especialmente allá en San Pedro, decimos, en la Talna, ¿cómo se llama el hotel? Al lado del Fuente. No me acuerdo. Y entonces, había mucha influencia internacional, pero también una población que recibió con gracia. Claro, con generosidad, ¿no? Gente abierta, ¿no? A los extranjeros, pero tampoco, si los extranjeros se portaron más o menos bien, los recibían con los brazos abiertos. Qué bueno.
no en sus casas. Eso fue mi mayor orgullo, que después de 6 años que estaba aquí, me invitaron por la primera vez en una casa de Marbella. A su casa, una casa particular, ¿no? El vínculo entre el conde Rudy y Marbella está claro. Son dos corazones que laten al unísono hace ya algún tiempo. A pesar de nuestra juventud, nos quedan muchas cosas por hacer, ¿verdad, conde? Sí, espero que me tenga todavía el tiempo. Hasta ahora estoy aquí ya 66 años y estoy muy feliz de cada uno de esos años. No hay un momento que arrepentí. Digo, tengo que decir 2 años de lo que mencioné hace un momento, que Alfonso, en el año 58, justamente 2 años después que he estado aquí, Rudy, ya has organizado el Marbella Club de Maravilla. El momento quiero hacer otro club para ella, quiero que el experto venga ya a mí enseguida. Y digo, ¿a dónde? Aquí en México, porque él había ido a México por contactos familiares de su abuelo y al mismo tiempo para llevar el Volkswagen a México. Ah, el escarabajo. Se burlaron de él. Lo que hay ahora. Ese coche va a ser así. Y ha sido el éxito, en la época cuando yo estaba en 59, 60 en México, ya la gente conocieron con una seta risa, pero muy contentos. Qué bueno. Decían, pues, de acuerdo, compramos uno de tus coches a Alonso, pero para cocinera, no lo voy a pedir a mi mujer coche, que se sienta con un cacharro como ese. El éxito en México desde esos años, los 50, y fue la familia de... Conde, que un honor, como siempre. Gracias por recibirnos en su casa. Ay, es mi casa y me ha mucho gusto de verlo aquí. Está... Voy a tratar de frenar esta contestación porque me extiendo demasiado, porque es lo que yo cada vez el fuego reempieza. Porque habla desde el corazón, conde Rudy, es por eso. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Restaurante Asador y Club Hípico El Repique, especialidad en carnes a la parrilla y comida casera. También música en vivo y animación para los más pequeños. Paseos a caballo y clases de equitación para todos los niveles. Estamos en Camino de los Altos, sin número, Marbella. Para reservas, llama al 951-569-330. Restaurante Asador y Club Hípico El Repique, tu centro hípico de la Costa del Sol. Personajes en Marbella y en toda España hay muchos. Personajes de todo tipo, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Personajes del mundo financiero, del cine, de la televisión, del mundo de la hostelería, del mundo empresarial. Pero hay incluso amigos míos, compañeros míos, que han trabajado y yo he trabajado con ellos. A pesar de su juventud, un hombre con dilatada experiencia. Se llama Enrique, pero si tú le dices Enrique, lo mismo no, ni se vuelve, que sí, que se volvería. Pero es Quique Supermix. ¿Qué pasa, Quique? ¿Qué pasa, Agustín? ¿Cómo estás, Marbellero? Pues aquí, pero Marbellero. Vamos, no hay sitio más Agustín en el mundo que Marbella. Festival del humor, tío. ¡Vamos! ¡Campeón! Qué buenos ratos hemos pasado. Mucho, muy buenos ratos. Oye, estamos en el Marbella Club, este programa es especial para dedicado al Marbella Club, que yo creo que es, yo lo decía al comienzo del programa, es de la joya de la corona de Marbella, está los marbelleros y las marbelleras, y después el Marbella Club, ¿no? Porque ahí empezó todo. ¿Tú también tienes vinculación con el Marbella Club? Sí, la verdad es que soy un poquito el que lleva, digamos, la fiesta en el Marbella Club, ¿no? Llevo ya unos años siendo el DJ residente, el que más o menos se encarga de hacer las fiestas en el patio, donde nos encontramos ahora justamente. Y podríamos decir que es el lugar donde se reúne la jet set antigua en ocasiones y las nuevas generaciones de la jet set. ¿Ah, sí? Sí, donde aquí se meten todos. Yo no sé si será por la trascendencia de lo que ha sido el Marbella Club durante todas las épocas. Obviamente no estoy solo, ¿no? Está también mi gran amigo Hubertus Ojeloje, que su padre fue el que fundó, obviamente, Alfonso Ojeloje, el que fundó el Marbella Club en su día. Y aquí, bueno, pues se desplaza, digamos, un poquito la creme de la creme en lo que a Marbella se refiere. Pero tú, aparte, vamos a ver, todo el mundo te conoce, sabe que eres locutor de radio musical,
eres un hombre que entiendes mucho de música, que pinchas muy buena música, pero pues, tú has sido presentador y compañero mío en Telecinco. Sí, pero uno de mis grandes hobbies, aparte del baloncesto, sí, es pinchar. Me encanta, me lo paso genial, me divierto un montón. Aunque ya tenga una edad, o tengamos una edad, Agustín, sí, nada, pues jóvenes. Cada vez que pincho me creo que tengo 25 años. Sí, ya. Y tú sabes, me has conocido en momentos saltitos. Sí. Y eso no hay que perderlo nunca. Nada, ¿no? No, y a mí me gusta mucho ser DJ. Pero no solamente pincho aquí, también pincho en Ibiza, pincho en Alemania, en Suiza, donde toca, ¿no? Es una leyenda, Quique, lo de... Pero ¿es cierto que un buen DJ se puede ganar muy bien la vida? Se puede vivir de ello. No todos, pero se puede vivir de ello. Depende de dónde estés. Ahora pegas una patada a un bote y sale un DJ, sobre todo en Ibiza, ¿no? Pero los que nos dedicamos un poquito a la música de los 80, los clásicos, tenemos nuestra gente que nos sigue y nos seguirá toda la vida, ¿no? Son la gente de 30 en adelante que les sigue gustando la buena música, les sigue gustando la música de calidad, conocen, entre comillas, a los Beatles, no como las nuevas generaciones que a este paso no los van a llegar a conocer. Y esa gente no te falla, esa gente continúa ahí, sobre todo cuando llegas tienes un largo recorrido en el mundo de la música, pues dicen, este me va a poner la música que yo quiero. Ajá. Y ahí están, no fallan. Pero bueno, hemos estado hablando antes que tú pinchas incluso en el extranjero. Sí, pincho mucho en el extranjero. Date cuenta que aquí en el Marbella Club, ¿no?, casi toda la gente, el 75% que tenemos en las fiestas es gente de fuera. Sí. ¿No? Son alemanes, son noruegos, son suizos, son ingleses, ¿no?, de Estados Unidos, y hay veces que te captan, ¿no? Oye, me gusta mucho ese DJ, porque no hay tantos DJs ahora en el mundo ochenteros. Ajá. No los hay. Entonces, somos unos poquitos, entonces te captan. Oye, tú podrías pinchar aquí, y podrías acá, y podrías venir aunque sea un día a pinchar. Y hombre, dices, pues yo encantado de la vida de seguir conociendo el mundo. Claro. Oye, una cosa, sé que no me lo vas a poder contar, pero dime en el lugar más exclusivo que hayas pinchado, que recuerdes. Pues mira, exclusivo, así, he pinchado en Marruecos, en Marrakech, en un palacio, ¿no?, para la fiesta de Saint Laurent, que fue inolvidable. Un despliegue. Un despliegue. De hecho, se inauguró el Museo de Saint Laurent también junto con la fiesta y estaba allí pues todo el mundo. La florinata. Oye, ¿se te puede acercar alguien con cierto poder o que tú conozcas de las revistas o conozcamos todos para pedirte una canción? Que es lo que hemos hecho todos al DJ. Ahora es complicado. A mí tengo la suerte de que la gente no me las pide. Me pueden pedir una de Hombre G, de pronto, ¿no? Cuando viene el típico español, pero aquí, por lo general, como yo pincho siempre para mucha gente de fuera, ¿no? Pues si le estás poniendo música buena, ni se atreven, tienen mucha educación. Ajá. No viene el típico, oye, ponme una de Bad Bunny. Dice, sujétame cubata. Sujétame cubata. Pero bueno, hay tantas anécdotas que te podría contar de DJ, ¿no? Que sí, sobre todo cuando estás en algún sitio así escondidito que te colocan, pues se creen que es el ropero, ¿no? Oye, ¿me puedes guardar la chaqueta? Y guardas chaquetas y guardas chaquetas y ya vienen, y si vienen los amiguetes, todavía más. Oye, bueno, hay cantidad de cosas que te ocurren. Quique Supermix, años 90, yo creo que fuiste el que más programas hizo con Susa en España. Madre mía. Tío. Sí. Susa es la estrella número uno brasileña, pero vamos, que sigue siéndolo. Tú te encargó Valerio, me acuerdo, una serie de programas que tú hiciste con ella. Tuviste con ella además una relación muy bonita, quiero decir, sí, profesional. Sí, encantadora, majísima. ¿Eh? Sí. Empezaste con Penélope Cruz, empezaste con la quinta marcha de Jesús Vázquez. ¿La televisión pasó para ti porque después hiciste más cosas? Bueno, yo la televisión no la he dejado. Lo que sí es cierto es que últimamente las cosas que hay no me han tampoco llamado mucho la atención, ¿no? Ni me he propuesto. Yo como he estado de DJ y sigo estándolo, la verdad es que me gusta mucho esta profesión, ¿no? Y me lo paso bien. Ahora, que sí haría un programa de televisión, alguna cosa así divertida, que de hecho estoy en un proyecto bastante bueno, sí. Pero yo creo que ese momento así loco y que tuve y divertido también, yo creo que ya no va a volver a suceder, ¿no? Eso un día lo comentaba con Emilio Aragón, ¿no? Es que ya cualquier persona es presentador. Sí. Es que ya últimamente cualquier cosa, ¡hala, venga, pumba! Cualquier persona es DJ. Cualquier persona
Y está pasando esto en la vida, ¿no? Y esto, pues dices tú, jolín, ¿para qué dónde hemos quedado los profesionales, ¿no? Que nos hemos dedicado a años y años a hacer programas de televisión sin meternos con nadie, sin hacer cosas de estas. No lo sé. Yo creo que sí. Sí estaría otra vez dispuesto a volver a la televisión. Tendría que adelgazar un poquito, porque con el confinamiento nos hemos puesto todos como un balón, ¿no? Se nos ha ido a mí que me encanta el dulce. Se nos ha ido el cuerpo de las manos. Estábamos hablando. No, totalmente, totalmente. Pero bueno. Si encima nos quitan la comida ya, hubiera sido ya el apague y vámonos. Nos han quitado la música, nos han quitado la fiesta, nos han quitado la vida, ¿eh? Nos han quitado la libertad, ¿no? Pues que no nos quiten, por favor, tomarte un bollito... Mojao. Mojao. Que eso los presentadores de televisión no debemos hacerlo. No, y tú lo sabes, Agustín. Eso nunca. Eso mira, nunca, queridos amigos. A mí, Valerio Lázaro. Yo era siempre en la Quinta Marcha, en el programa de la Quinta Marcha, el presentador gracioso. Éramos como las Spice Girls, ¿no? El guapo, el deportista. El pijo. el pijo, tal y cual. Y yo era graciosillo. ¿No? Pero bueno, y de vez en cuando, pues me daba mucho por comer y me decía Jesús Vázquez, que para, tío, para, joder, que estamos en la tele. Veré, igual, ¿qué soy yo? El graciosillo, ¿no? Pues ya está, chaval. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Bueno, entonces de vez en cuando me llegaba, el director, Aspiro, está bueno. Sí, Aspiro, Pepe Aspiro. Me llegaba un mensaje diciendo, Quique, ha dicho el jefe que adelgace eso. Digo, pero no me jodas, adelgaza, Quique. No te lo cuidado. Digo. Yo, hostia, cuidadito, o sea, cuidado, no, Valerio cuando decía algo, cuidado. Cuidado, ¿no? Entonces yo adelgazaba, entonces cada vez que adelgazaba me premiaba y me daba por presentar una gala, por no sé qué, y dice, el Quique se ha puesto guapo de pronto. Y yo volví a engordar. Es verdad que hiciste muchas galas. Pasaban ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues no sé, también seguía un poquito más delgadito y fue cuando me dio Susa también. Y ahí estaba yo, lo más desmadrado, yo creo. Ya, yo he hecho el tonto mucho en la televisión, sobre todo en la Quinta Marcha, pero como he hecho en Susa, no me lo que era, la camisa me la ponía al revés, los botones se abrochaban al revés. No, lo que pasa es que cuidado, Susa... Eso fue en su momento, cuando Valerio te encarga eso, sí. Es una responsabilidad para ti. Total, total. O sea, era la Michael Jackson brasileña de los niños, cuidado, estamos hablando de... Total. Venía con sus guardaespaldas allí a las grabaciones, ella estaba hipercuidada. Volvemos a Marbella. Quique, mi programa se llama Bravo por Marbella. ¿Por qué dirías tú Bravo por Marbella? Bravo por Marbella. La gente maravillosa que hay es fantástica. Yo creo que la gente andaluza que vive aquí es de lo más divertido que me he encontrado en la vida, con su acento, con su gracia, con su simpatía. Yo creo que me he encontrado una gente, fíjate que soy madrileño, ¿no? Pero la verdad es que lleva la sonrisa perenne, ¿no? Y eso hace mucho, ¿no?, de vivir aquí. Independientemente luego al sol, que la temperatura no baja nunca de los 14, 15 grados, aunque estemos en el más puro invierno, ¿no? Eso dice mucho de Marbella, ¿no? Y el que me hayan aceptado aquí, que conozca tanta gente maravillosa y que me encuentre un mundo completamente diferente al que yo vivía y que estaba enamorado de Madrid, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Marbella, ¿eh? Pues cuidado. Quique Supermix, en Marbella, en Bravo por Marbella, ya le daremos, te vamos a dar una sección, la de los tartazos. No, como la Susa. No. Cuidado, que yo a Susa le pegaba también tartazos. Como la viste una que no se me olvidará. Le pegaba unos tartazos que no veas. Querido Quique. Es que éramos, el principio de ese programa, los principios eran ser un niño de 12, 14 años, hasta ahí. Y éramos así, y se acabó. Y punto. Y si tenemos que dar un tartazo a un cámara o a cualquiera, se lo dábamos. Sí, y él lo hace. Me consta que lo hace. Claro, estaba José Luis Rubio de director. Sí, es verdad. José Luis Rubio. Y me decía, Quique, machaca. Digo, pero que me voy a cargar una cámara que vale 15.000 euros. Me dice, no, da igual, hombre. ¡Viva la audiencia! Claro, que aquí hay presupuesto. Querido Quique, tío, que nos veamos mucho por Marbella. Y aquí que estamos. La vida nos siga tratando bien. Y sobre todo en sitios tan fantásticos como este, como el Marbella Club. ¿Eh? ¿Qué razón tiene? Fijaos con quién me he encontrado en el Beat Club del Marbella Club, con Javier Larrainzar. Javier, Agustín, ¿cómo estás, querido? Pues muy bien. Oye, qué casualidad, ¿no? Digo una cosa, tenemos que salir de Madrid para encontrarnos en el mejor sitio del mundo. Desde luego, Marbella. Bueno, y en el menudo sitio, ¿no?, que nos hemos encontrado, en el Marbella Club. Efectivamente. Oye, Javier, te conocemos todos, te conoce el gran público, te conocemos los que te queremos y te admiramos, pero si tú tuvieras que hacer una semblanza de
de lo que ha sido tu vida en lo personal y en lo profesional, en pocas palabras, ¿qué dirías? Yo encantado. Repetiría. ¿Sí? No, yo creo que he sido un gran afortunado, primero, de poder haber trabajado en lo que me ha gustado, siempre. He sido un gran afortunado en saberme reinventar. He sido un gran afortunado de terminar viendo en Marbella. Con la que está cayendo Agustín, no se puede tener más suerte que la que he tenido yo a lo largo de mi vida. O sea, todo te ha ido y te está saliendo bien. Todo, todo. Maravilloso. Una gran suerte cuando decido bajarme de la pasarela con la crisis bestial en el mundo de la moda. ¿Qué año fue eso, Javier? Pues esto fue llevo ya 8 años aquí viviendo. O sea, imagínate, lo dejamos, crisis bestial en Madrid, un futuro terrible. Más, en el sector textil. Más que incierto, sí. Imagínate ahora cómo lo deben estar pasando. Además, ahora, imagínate si yo o ahora hemos vivido en 20 años de profesión 2 crisis económicas muy fuertes, pero vamos, esto que ha venido ahora ya con el COVID, esto ya sí que es el remate de todo. Tú imagínate las tiendas cerradas, sin poder abrir, gente, compañeros míos de profesión, sé que lo están pasando fatal. Pues nada, he tenido la suerte de que toda esta pandemia la he vivido aquí en Marbella, en una casa estupenda que tengo con mi jardín, mi piscina. Imagínate toda la gente que ha debido pasar esto en Madrid, en apartamentos pequeños, con familia. Esto ha sido muy duro, Sí, muy duro y lo está siendo. Y lo está siendo, todavía no hemos terminado. Pero bueno, aquí estamos tú y yo. Sí, vamos a ver. Y deseando que todo esto pase, pero mientras tanto. Claro. Y como dice Javier, que la palabra reinventarse está más de moda que nunca. Lo tuyo es la estética, lo tuyo es el diseño. Claro, son reinvenciones que son relativas, porque tú te has metido dentro del mismo campo. Tu cerebro y tu sensibilidad funcionan eso es lo que yo digo, para diseñar. Cuando empiezas en moda, bueno, yo terminé cuando me vengo de Madrid. Yo terminé, estaba haciendo, creo que eran 8 colecciones, novias, relojes, complementos. Terminé haciendo gafas de sol, vestidos de novia, terminé haciéndome mis tiendas, mis propias tiendas, ya al final me las iba redecorando yo, mis espacios dentro del Corte Inglés. Esto que ha sido un paso rápido de dedicarnos a la decoración. Me vengo a vivir a Marbella, ¿qué hago aquí en Marbella? Lo primero que es buscar un sitio que no encontré donde hubiera un beach club, como a mí me gusta. Un tema que decían que era inviable que un señor de Madrid viniera aquí y consiguiera un beach club, pues como te digo, gran afortunado que a los 6 meses tenía mi beach club, montamos Silt. ¿Tú como empresario? Yo como empresario. Hemos tenido aquí el. Sigue funcionando. Yo lo que pasa que ya el mundo de la hostelería es muy duro, ¿eh? Uno va cumpliendo años sí. Y ya lo he vendido. Me dedico a unas labores mucho más agradables, que es el interiorismo de casas, que es lo que estoy haciendo aquí. No solo de casas, he hecho aquí el club náutico, he hecho despacho de abogados, acabo de terminar un hotelito en Granada, estoy haciendo unas villas para gente muy, muy, muy importante. Encantado. Madre mía. Encantado. ¿Es el mensaje que tú lanzarías ahora mismo a todos los que nos pueden estar viendo en este programa? ¿Cuál sería, Javier? Creo que no hay que tener miedo. O sea, hablaba mucho con mis compañeros de profesión en Madrid y había muchos amigos míos que me decían que claro, que ellos no sabían hacer otra cosa. Y digo, pues en la vida hay que aprender a hacer más cosas, porque en una profesión como la nuestra, de diseñadores de moda, terminas tocando todos los palos. Y siempre puedes, o yo tampoco he sido tan enamorado de esta profesión que decidí en un día dejarlo. Hay mucha gente que no sabe dejar esto. Yo lo dejé. No quería seguir pasando penurias económicas, como lo pasa la mayoría del sector en este país, y me quiero dedicar a otros menesteres. Y por supuesto que se puede hacer. Lo que no hay que tener es miedo. Bien. Yo cuando decía que me iba de Madrid, todos mis amigos de Madrid me decían, pero ¿cómo que te vas a ir a vivir a Marbella? Pero si ahí no hay lo típico. Si no hay una vida cultural. Vida cultural. Tenemos aquí a 25 minutos Málaga, que tiene ahora una de las ciudades de España con más vida cultural, una selección de museos estupendos. Mejor pertrechada culturalmente de Europa. Ahora y mismo. Sobre todo lo que tenemos aquí es un clima maravilloso, que mira cómo estamos tú y yo hoy. Eso es. Aquí, en marzo. Eso es lo ideal. Oye, si te dijeran ahora mismo te tienes que quedar con una de las acciones
u oficios que has redescubierto en los últimos años, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería para ti la que iba a darte satisfacciones? Yo, desde luego, lo que más satisfacción me está dando ahora mismo es el interiorismo. O sea, hacer proyectos, sobre todo que duran. La moda era terrible, recordar la moda. Yo tenía que hacer colecciones cada 6 meses. Claro. O sea, sacar productos cada 6 meses, primavera, verano, otoño, invierno. Había que volver a empezar cada 6 meses, agotador. Uh-huh. Hacer proyectos de hoteles, como he hecho ahora un hotelito maravilloso en Granada, en el Albaicín. Qué bonito, ¿no? Qué idea. Eso es espectacular. El Carmen Apperley, esto era un Carmen de un antiguo pintor inglés, ¿sí?, en el Mirador de San Nicolás, que sabéis que el Mirador de San Nicolás es la mejor vista de la Alhambra. O sea, imaginaros un proyecto que al menos va a perdurar unos cuantos años, ¿eh? Las casas que hago, todo esto, el Club Náutico de aquí, el Beach Club que hemos hecho en el Viria, son cosas que al menos duran algo en el tiempo. La moda era agotadora. Sí, pero Javier, no me digas tú a mí que no sigues diseñando ya nada de ropa. Nada. Ni en tus ratos libres en una servilleta. Nada. No hago nada de ropa. No, ¿Dónde se compra Javier Larraín ahora nada, la ropa? No. Bueno, hay un fabricante que se quedó con una licencia, que creo que está fabricando algo de ropa. Creo que se vende online nada más. Totalmente desvinculado. Totalmente desvinculado. Bueno, pues el online, oye, no lo abandones. No, porque no tengo nada que ver. Eso es una licencia que se vendió en su día, ¿no? Y lo hace una gente de Toledo. Y ellos son los que están diseñando tal, un tema que se vendió a través de Caja Madrid. Y es lo único que queda de ropa de Javier Larraín. Pero que, cuidadito, que no tengo nada que ver con eso, ¿eh? Nada que ver. Javier, ha sido un placer. Es un placer hablar contigo, con un amigo, con un... un madrileño barra alemán, exacto, barra marbellero, barra del mundo. Ahora marbellero, ¿eh? Y ¿sí? Bueno, sin olvidar el cariño inmenso que tengo a Madrid, donde mi padre sigue viviendo ahí, y ya sabes que tenemos la suerte del AVE, lo mejor hecho en este país, ¿eh? Es donde hay que invertir, redes de comunicación en un país para que lo vertebre todo y que funcione bien. Y esto es una maravilla, poder estar en 2 horas y media en Madrid, esto es una gozada. Oye, mi programa se llama Bravo por Marbella. ¿Por qué dirías tú Bravo por Marbella? Yo diría Bravo por Marbella, primero porque estamos en una de las ciudades con mejor clima de Europa. Andalucía, bravo por Andalucía, bravo por España. ¿Qué más puedo decir? Si es que esto es la bomba. Gracias, Javier. Gracias, Agustín. Restaurante Asador y Club Hípico El Repique, especialidad en carnes a la parrilla y comida casera. También música en vivo y animación para los más pequeños. Paseos a caballo y clases de equitación para todos los niveles. Estamos en Camino de los Altos, sin número, Marbella. Para reservas, llama al 951-569-330. Restaurante Asador y Club Hípico El Repique, tu centro hípico de la Costa del Sol. Ce n'est pas posible, vous périssez. Pero bueno, ¿qué pasa, Marlène? Marlène de Moreau. ¿Qué hace una francesa en Marbella? ¿Qué haces? Bueno, no, una dice. Una. Francesas hay tela. Inglesa, alemana, austriaca, sueca, no hay de todo. De todos en lados. Pero concretamente esta francesa que eres tú, mi amiga Marlène Moreau. ¿Qué hace por Marbella en un siglo como este? Pues porque yo no quiero pasar más frío como se pasa en Madrid en invierno. Yo he venido en el sur porque se hace mejor el amor y nunca hay frío. ¿Cómo es ella? Es tímida. El problema es que es tímida. Y entonces vamos a ver si le saco alguna respuesta interesante. Bueno, Marlène, ahora hablando en serio. Tú conocías Marbella. Pero yo estaba seria, ¿eh? No me va a dejar, la entrevista la conozco. Es así, no para quieta. Bueno, chiquilla. Vale, en serio, vale. Diablilla de cría. Venga. Oye, tu relación, vamos a empezar de tu relación ya no con Marbella, fíjate, con España. Uh-huh. ¿Qué tienes que ver tú con España? ¿Tienes algún familiar español? No. ¿Por qué aterrizas tú en España?
Pues porque me ha hecho venir Chicho Ibáñez Serrador. ¿Por qué? ¿De dónde te vio? Me vio en los programas de José Luis Moreno en los años 90 y algo. No, pues entonces yo sigo para atrás. Como buen periodista, para atrás. ¿Y José Luis Moreno dónde te vio para traerte de Francia? Pues José Luis Moreno me vio en un programa de Francia, porque sabe que es internacional, él habla 7 idiomas y me había visto en la televisión francesa. Y sabía que había sacado un disco y el disco lo quería que lo cantara en su programa que se llamaba noche. Entre Amigos. Entre Amigos, sí. Que lo hacían en las televisiones autonómicas. Eso es, autonómica. Vale, autonómica, perfecto. Entonces tú acudes a la llamada de él. Sí. ¿Y qué vas, de cantante, de vedette? Vengo a actuar con mi disco del momento, que de hecho mi discográfica estaba la distribución en Barcelona, se llamaba Urus. Urus, me acuerdo. En los años 90. Y entonces me vine aquí con un disco, no me vine por otra cosa. Vale. Pero cuando me presenté a la selección presidencial de 95 con Chirac para ser presidenta de la República Francesa, ¿cómo se llama? La italiana, Rafaela Cara, me invitó en Telecinco, Rafaela en casa, para hablar de mi programa político. ¿Ah, sí? O sea, lo que estás contando es totalmente cierto. Sí. ¿Tú presentaste tu candidatura a la presidencia de la República Francesa? En 95. ¿Con qué partido? Y ganó Chirac. ¿Con qué partido? Como no me va a ganar una mujer. Todavía somos muy machistas para eso. Pero es verdad que te presentaste. Sí, sí, sí. Con un partido muy original que se llama el PLA, Partido de la Libertad y del Amor. Ah, bien. ¿Se puede decir cuántos votos obtuviste? Había que tener 500 votos, ¿sabes? Hay que tener 500 votos de los alcaldes para tener un asiento en la Diputación, en la Asamblea General. Entonces, como no llegaba a tener 500 votos de alcaldes, yo solo tengo como 38, y entonces en abril, el primero de abril, que es el Día de Inocente en Francia, yo dije que era una broma. Ah, vale. Pero el programa era de verdad, ¿eh? Porque fíjate que las ideas que yo tenía en mi programa, como legalizar matrimonio homosexual, al final llegó a hacerlo. Sí, y en España, ¿no? Y en España, países, en ¿no? España, que es una cosa que nadie entendía, que el amor no tiene límite con el sexo. Y entonces yo en mi programa había varias cosas, el preservativo gratis en los colegios porque había el SIDA, ayudas para los orfanatos, para la mujer maltratada. Pero que había sido una broma, vamos. Sí, pero era para hablar un poco de las cosas más social que económica. Era un poco denunciar lo que hacía falta, ¿no? Sí, lo que hacía falta es que los políticos de verdad no ponían su partido. Pues tú realmente empiezas en la tele francesa de cantante, de vedette, de actriz, ¿de qué? Sí, en la televisión francesa empecé con un programa erótico. Ya me extraña. Empecé con broma erótico hasta el día que me hicieron hacer un disco. Es el disco realmente que me ha hecho sacar mi cara afuera y por eso llegué a España. Oye, pero una cosa, cuando ¿tú conocías España ya antes o no? Antes de que te llamara José Luis Moreno. No, yo había venido en España. Sí, mira, te voy a decir una anécdota. Porque la anécdota tiene que ver con una compañera tuya que se llama Carmen Sevilla. Ah, sí, cuéntame. Pues mi padre era el chofer de Yul Brynner y Charles Bronson en la época de las películas de Almería en 74, 73, 74. Cierto. Y la primera vez que yo pisé España en la limusine de Yul Brynner, mi padre llevaba a Yul Brynner y yo era chiquitita y yo iba a Almería por primera vez en las películas. Bueno. Y fíjate, yo hablé con Carmen Sevilla para contarle la anécdota que yo había venido de pequeña con mi padre. Y yo dije, ¿tú te acuerdas de una limusina blanca con un señor que vino de Francia, que era el chofer de Yul Brynner? Me dice Carmen, ¡ay, sí, que era guapo, con los ojos azules! Ya se acordaba los ojos de mi padre. Y yo digo, ¡era mi padre! Y se ha quedado como... No me digas, se acordaba de mi padre. Se había fijado en mi padre, fíjate tú. Bueno, yo te pregunto, ¿qué hace tu padre de chofer de Yul Brynner y de Charles Bronson en España? Pues porque él quería su limusín desde París, porque Yul Brynner, no sé si sabía, se había casado con una francesa, vivía en Normandía como mi madre, y quería que mi padre, que era su exclusivo chofer, lo llevara con su limusín en Almería. Vale, o sea, para no coger el avión. Bueno, esa es la primera vez que tú pisas España, después José Luis Moreno, y después Chicho, que yo creo que Chicho es uno, y estarás tú de acuerdo, uno de los descubridores de talentos más grandes que hay en España. Sí. Es el que ha habido junto con otros. Sí. Chicho, ¿dónde te ve y qué te dice? Es el que más me ha hecho trabajar. No, Chicho era duro. Sí, muy duro. Me ha hecho llorar trabajando, es verdad.
es verdad, me ha costado, pero ha dado su fruto, ha dado su resultado. Y... ¿El primero fue el semáforo? Sí. Vale. No. Fue un 2-3. Un 2-3. Un 2-3 me hizo venir a actuar en un 2-3. Saliste de un personaje, supongo. Sí, ¿no? hacía un personaje, hacía un striptease, para variar. Y en el striptease, después de la grabación, ya como había visto cómo yo bailo, cómo interpreto la canción y cómo yo entendía la puesta en escena que quería hacer, sí. Me dijo, señorita Marlene, tiene que aprender castellano porque tengo algo a hacer con usted para septiembre 95. Y ya empezaba a pensar lo del semáforo. El semáforo, el semáforo. ¿Tú no dudaste en ningún momento en venirte a España a vivir o a trabajar? No, había venido en 94 por José Luis Moreno para copresentar con Jesús Vázquez Verán de Estrellas en Vigo, en el Canal de Galicia. Cierto, en autonómico. Y yo tenía que aprender algunas presentaciones en gallego, otras en España. Bueno, un lío tremendo para mí que como francesa, pero al final me ha gustado, me ha dado el gusto de trabajar con los españoles, estar con los españoles, me ha encantado España. Y cuando Chicho me dijo, si me pongo a hablar y saber bien español, me prometía algo hacer conmigo y salió lo del semáforo. Qué bueno. ¿Cuántas más cosas hiciste con Chicho? Pues solo el semáforo. ¿No? ¿No hiciste nada más? No. ¿No hubo alguna colaboración más? Bueno, en colaboración como todo del Waku Waku, pero no... Ah, bueno, pues hubo algo más ahí. No me había puesto en otro programa. Oye, ¿has hecho siempre, Marlene, lo que has querido, quiero decir? ¿O tú crees que en España, al igual que en tu país, en Francia, no se te ha dado esa oportunidad que tú hubieras merecido? Pues lo único que no he hecho realmente y no me han ofrecido nunca es que me hubiera gustado, pero por ser francesa el cine ha sido difícil porque no por el acento, por mi forma de hablar, el personaje. Me queda una cosa pendiente por hacer, un sueño que yo tenía de pequeña de ser actriz, pero al final he hecho actriz en serie de televisión, en muchas series. Pero en el cine nunca, es como si fuera que el mundo de la televisión es muy apartado del mundo del cine, sí. Es como unos son más pijos que otros, sí, y no se mezclan, y de hacer televisión es como más cutre, y no sé qué, no sé cuál. Entonces, al final, como yo hice un bombazo en la televisión a esta época, pues ningún productor de cine me había ofrecido una película, excepto Fernán Gómez, que al final la película no se hizo. No, pero se hizo, pero Fernando, me llegó el guión en casa. Ah, bueno, pero eso sí. era uno de los autores, actores y directores más prestigiosos que había en una España. Película que iba a grabar en Portugal y tenía un papel de vedette y principal, además. Okay. Y al final no se hizo por una historia. Bueno, de producción. Sí, en cine hay muchos proyectos. Siempre. Bueno, oye, volvemos luego a tu... Yo que te conozco hace ya algunos... muchos años a pesar de tu juventud, porque eres una niña chica, me dicen en mi pueblo, pero bueno, no yo te conozco no hace tanto. Muchos años, pero después ya te estableces en España, ya buscas tú un poco tu vida aquí. Sí. ¿Qué haces con tu familia en Francia? ¿Las dejas allí? ¿Los vas a ver? Bueno, yo la familia la dejé muy pronto. Yo dejé mis padres, bueno, mi bueno, los padres, los dos, a los 17. Yo me busqué la vida a vivir y pagar mi alquiler sola en el centro de París, mientras que mis padres estaban en Versalles. Yo corté la familia muy, muy pronto, entonces que yo esté en París o que esté en Madrid, para mí vuelve lo mismo, porque claro. Nunca hablaba con ellos. Vale. Oye, una cosa, pero eso a ti... Hombre, detecto, hay una sombra de tristeza, tal vez. ¿Te hubiera gustado tener una familia más unida? Bueno, una carencia afectiva puede ser, pero como es lo que me ha compensado el público, ¿no? De ser artista, de ser querida, y al final me he sentido más feliz con los seguidores, con los fans, con el público que he tenido en Francia, porque en Francia también he sido famosa en su momento, y me daba mucha alegría y mucho trabajo y mucho viaje. Y al final, como haces tantas cosas, es como un ciclón, estás dentro de un ciclón y haces para acá, para allá, va. Y al final, no, como no para de trabajar, no tienes tiempo de echar de menos la familia. No pasa nada. Bueno, pero fijaos, que si ella tiene clara el concepto de familia, que ella formó la suya. Y ella se enamora de un bailarín, y el bailarín de ella, alguien al que yo adoro, que es un ser... Sí, yo sé que lo quiere mucho. Extraordinario. Porque no vives con él. Pero bueno, y fue el padre de tu hijo. Sí.
Bueno. Ahí hay un momento en tu vida que, ¿cómo lo describes ese momento? ¿Es el momento realmente bueno, ahí donde habías llegado a donde querías llegar? Sí. ¿Lo recuerdas con mucho cariño? He llegado... hombre, me he casado con él porque como era el único hombre que no era celoso por tontería, digo, bueno, pues voy a casar con él porque no me monta un pollo por cualquier es cosa. Es verdad que lo decía, es verdad que Michelle decía... Michelle, dame igual todo, que si bailo, que si me exhibo, que si... Tú eres artista y yo él lo entendía perfectamente y no tenía problema con estar con una famosa. De hecho, ha tenido una relación con Bárbara Rey, cosa que nadie sabe, pero muchas cosas que sale ahí. Ya, pero es verdad. La ha colado. Bueno, pues Bárbara vive aquí al lado. Esto es el Marbella Club y Bárbara vive aquí al lado. O sea, pero de hecho, a mi cumpleaños se invité a Bárbara Rey, sabiendo que era un exnovio. Bueno, ya se lo preguntaron a Bárbara. Oye, no, cuéntame. Yo no tengo nada a esconder. Entonces, yo soy transparente, tú sabes. No, tú no vas a ser tú transparente. Entonces, vuestra historia de amor se acaba, pero queda un hijo del que estás orgullosísima, que es actor. Sí, yo estoy... ¿Y cantante? Orgullosa de haber hecho un niño, pero no repetiré. ¿Qué quiero decir? Sí. Pues muchas cosas. Porque es muy difícil ser mujer, artista, madre, poder viajar y... Yo estaba mirando ahí la película de Tacón Alejado de Almodóvar y yo he visto muchas cosas parecidas con, ¿sí?, con el personaje de Marisa Paredes, por ejemplo, en esta película. Y veo que no es compatible, no hay facilidad de compatibilizar la vida de madre y de artista y está por todos lados y encima... Complicado. Tenía la desgracia, entre comillas, de ser un sex symbol a la época. Y entonces al colegio siempre era un problema, que si yo era la madre de Gabriel y que los niños le llamaban hijo de... todo el rollo. Encima sí. Ponía a mi hijo en colegio de mi sí, cura. Tu resultado no es muy positivo, aparte de que de tu hijo estás enamorada y lo adoras. Pero como experiencia no ha sido la mejor. Sí, no era compatible. De hecho, trabajo... Bueno, me parece bien. Hay que quitar un poco, desmitificar este tema, ¿no? Parece que si no eres porque, madre o si no sí, tal... Sí, de hecho, yo siempre me siento mala madre. Yo no he podido hacer mi trabajo madre porque cuando veo a mis amigas como saben cuidar de su... De sus hijos, yo no. Es que, claro, cuando tú naces madre, no hay un libro de información que diga cómo. De instrucción. Y como la mía tampoco se ha portado como tal, yo no tenía una buena referencia de madre para ser yo buena madre. Va a ser eso. Ahí está. Volvemos a Marbella Club. Marbella. Sí, Marbella. Ha entrado en tu vida, tú has entrado también en la vida de Marbella. Sí. ¿Tiene que ver también con el amor, el trabajo? ¿Con qué? Pues sí. Como te decía antes, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Pero bueno, me enamoré de un marbellí y no sé por qué de repente, después de 2 meses, ya hago la maleta, me vengo para acá. Y llevas aquí viviendo un tiempo, ¿no? Sí, como ya 4 meses. Ya. Y no me esperaba hacer tanta movida. Nunca en la vida me he movido por un hombre. Ya. En general son ellos que vienen a mi casa, de vez en cuando, va y viene, va y viene. Pero hombre, estás evolucionando, ¿eh? Por lo menos ya. Estoy evolucionando. Y él es muy bueno haciendo... El amor. Fotos. Fotos. Es broma, fotos. No, fotos. Es buen fotógrafo. Bueno, pero... A ver cómo remonta ahora la entrevista. ¿Cómo remonto yo ahora la entrevista? Venga, va. No, está haciendo bien todo, sí, la vale. Cosa como son. Bueno, pero es buen fotógrafo y además es fotógrafo erótico. ¿Erótico? Erótico. Vale, ¿eso qué significa? Que... Es que significa que como yo también he hecho... muchos años de mi vida en trabajo erótico, realmente yo no soy celosa de su trabajo, yo entiendo su trabajo y él entiende el mío porque hemos trabajado un poco en el mismo entorno. O sea, de... que os respetáis vuestros Exacto. ámbitos y estáis encantados de la vida. Oye, nos va quedando poco tiempo, vale. Parece. ¿Sabes cómo se llama este programa? Sí. No tienes ni idea. Bravo. ¿Por? Por Marbella. ¡Bravo por Marbella! ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Un momento, por favor. Bravo por Marbella. Di algo que te sugiera para gritar ese bravo por Marbella. A cámara.
Oye, todos amigos que están viviendo aquí en Marbella o los que no están en Marbella, tenéis que ver Bravo por Marbella, es único, aquí está. ¿Qué decir? Gracias, Mariano. A ti, cariño.